Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube. Hoy estamos aquí para un nuevo video del canal y esta vez estamos con una pequeña serie que voy a hacer que probablemente no termine como la mayoría de las series de mi canal. Pero bueno, estamos hoy aquí con The Walking Dead y bueno, este es un juego viejo. Viejísimo, viejísimo, que en realidad nunca me pasé, sino que solamente vi a Juega Germán pasárselo, como probablemente somos la mayoría, exceptuando el final de la última temporada, que este juego, si no estoy mal, tiene 3 temporadas y es bastante bueno, pero sin ser más, vamos a iniciar. Vamos a darle a seleccionar una nueva partida, hasta acá. Episodio 1, un nuevo día. Tengo que aclarar que no me acuerdo precisamente de todas las cosas de la historia, me acordaré un par de cositas de la historia, puesto que como les dije me la vi ya hace bastantes años. Este juego se adapta a las decisiones que tomes. La historia cambiará según estas decisiones. Tales Game presenta en asociación con Entertainment The Walking Dead. Bueno, perfecto, empezamos bien. Uf, esto me trae muchísimos recuerdos, en serio. Demasiados recuerdos. Bueno, acá tengo la carretera. Creo que baja muchísimo los gráficos en comparación con un PC. Bueno, mentiras. Está bastante bien. No, no, no. Me corrijo, está bastante bien. Creo que quitan un poquito los detalles del fondo, pero aún así está bastante bien. Supongo que el juego estará en inglés. Y sería ideal jugarlo en inglés, pero si está en español, igual yo lo dejo en español. De hecho, ni siquiera sé si Well, el juego I está en español. reckon you didn't do it then. Bueno, supongo que entonces no lo hiciste. Tenemos que tocar para la respuesta. ¿Por qué dices eso? Why do you say that? I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Pues no sé qué hicimos, no recuerdo qué pasa, así que no lo oirás de Good mí, for vamos a me. actuar como Because hombres. guys in your position already said it enough. Ah, bueno, puedo mover la cámara. Hay un pequeño icono en el retrovisor del espejo. Uy, hostia, la sensibilidad está muy, muy fuerte. Habla en el icono para el policía. Uf, Dios, es que no puedo controlar la cámara. Listo. A ver, que en el retrovisor, listo. La sensibilidad está Followed your bastante case alta, a por little cierto. bit, you being a making boy and all. Entonces, bueno, ¿qué piensas? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that, even if you was Bueno, vemos innocent, una patrulla a lot of pasar. what happened can't ever be undone. Bueno, acá tengo más cositas para tocar, voy Any a of verlo that de seem abajo. important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Ah, Little over somos 6 profesores. years. You meet your wife in Athens? Oh, bueno, parece que se ofendió cuando le hablaron de la You want to esposa. know how I see it? ¿Acaso tengo elección? I got much choice? Sure don't. Bueno. Vimos una patrulla pasar otra vez. Regardless, could be you just married the wrong woman. Puede ser que te hayas casado con la mujer equivocada. O tal vez ella se equivocó de hombre. Uf, qué frase tan buena. Bueno, You'll vamos a have to tocar el learn to stop radio. worrying about things you can't control. Buah, helicópteros, patrullas, ya vemos qué está pasando, ¿no? Pero este tipo no dice I'm nada. driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Es algo Crying patético and cometer un snotting all crimen y no over. ser That capaz what de he said. aceptarlo. Then before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I'm telling him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama,
It's all a big mistake. It wasn't me. Me encantan las expresiones del policía. Tal vez era inocente. Dudo que haya sido inocente. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. What the fuck? Estaba re loco. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do. Quill, quill, quill! This other time. Se tardó en darme cuenta. A la mierda. Joder. Que la audiencia está super alta. Me cago en Dios. Bueno. Bueno, parece que ya hay zombies. Se escucharon balazos, si no estoy mal, de ese de policía. Pero bueno, ¿despertamos? Uy, pero ¿cuánto tiempo quedamos noqueados? Es de noche. Uf, se escucha que valió madre el policía. Bueno, y despertamos por fin. Carajo. Bueno, parece que seguimos esposados. Definitivamente sí valió una cantidad de mierda impresionante. Hey, officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Sí, está muy bien, está perfecto. ¿Somos tontos? Ah, la pistola está afuera. La escopeta, bueno, vamos a mirar por los lados, ¿no? Que lo tengo que seguir llamando. Officer. Bueno, definitivamente no le voy a seguir hablando. Bueno, acá tenemos dos cosas. Primero las esposas. Bueno, me las puedo quitar, genial. Bueno, vamos a patear la ventana. Otra. Y fuera. Salir. Ya, bueno, no tiene pinta de que haya nada más. Nos salgamos entonces. Ah, bueno, puedo mirar la ventana o interactuar con ella. Bueno, no quiero interactuar con ella, en serio no hay nada más en el carro. Bueno, no tiene pinta, entonces vámonos. También les digo que esto debe ser súper complicado, salir de un carro con esposas. Esta escena del juego se ve bastante bien. Bueno, estamos hechos una mierda. ¡Ah, oh, shit! Eso debió doler. Bueno, acá nos arrastramos. Ya saben que soy muy malo cuando se ponen momentos tensos en el juego. Soy bastante cobarde y probablemente pierda muchísimas veces en el juego. Ah, ya me puedo mover. Ahora explora el ambiente. Bueno, ¿qué tocamos? Bueno, primero la escopeta, ¿no? No hay que ser un genio. Ah, no la puedo coger. Hostia, tío. Eso me dolió hasta a mí. Ah, está vacía. ¿En serio la vamos a dejar en el piso? Bueno, sí, en eso tiene razón. Tenemos que quitar una de las esposas. Bueno, pues las llaves las tendrá el policía, ¿no? ¿Qué es esto? Un cartucho. Un cartucho de escopeta. Bueno, vamos. Bueno, no hay otra opción, ¿no? O sea, tenemos que tocarlo y quitarle las llaves y probablemente se levante. Y este cartucho lo usaremos para disparar. Pero bueno, no tenemos muchas opciones, ¿sabes? Cero respeto, nos quitamos esta mierda rápido. ¿En serio? ¿En serio que somos gilipollas? Joder. Acá se viene Screamer de Final San Freddy. Ah, bueno, no pasó nada. Perdón con lo de la sensibilidad, que en serio la cámara de la sensibilidad es impresionante. Bueno, corta afuera. Esto. Ah, ya sabía yo. Uy, tía puta. Creo que soy muy cobarde. Ay, no. Pero qué demonios.
La escopeta, genio, la escopeta. Rápido, menos mal tenía... Joder, en serio, pero que somos tontos. Soltamos todo, en serio. Y no me imagino si no hubiese encontrado el cartucho antes. Me hubiese demorado más. Fuera, puto. A tu puta casa. Joder, qué susto. Ay, no. Este tipo viene a cometer un crimen y a cometer otro. En serio, vamos a soltar la escopeta por ahí por el piso. ¿Y eso? Ah, eso no es una persona ni de chiste. Un tiroteo, ni qué pollo. Estamos muertísimos. ¿Pero qué, nos levantamos? Sí que estamos tontos. No me deja hacer nada. ¿Qué pasó? Oh, shit. Corta, corre. Oh, joder, me... En serio que el sonido de las extremidades está muy bueno. Se escucha horrible. Pero en serio, el protagonista es gilipollas. Se ha caído tres veces. Se le cayeron las esposas, el cartucho de bala. Se tropieza con un cadáver. ¿Qué estamos, tontos? Ah, bueno, es que estamos heridos de la pierna. Bueno, sí, también soy tonto. Estamos heridos de la pierna, sí. Sí, ya, con razón. Joder. Muy poquitos que son. ¿No se supone que acaba de empezar el apocalipsis? Uf, son bastantes. Bueno, por la cerca. Joder. Bueno, llegamos a la legendaria casa. Para los que recuerden este juego, debe ser un golpe de nostalgia súper hermoso. Por cierto, estoy jugando con cascos, lo cual es bastante raro. Y aparte tengo muy buen volumen, lo cual me pone muy nervioso. Ah, bueno, más tiroteos. Ah, eso espantó a los zombies. Genial. Bueno, no espantó, atrajo o hacia otro lugar. Bueno, pues a explorar. Este parece el barrio de CJ. Que me puedo mover. Así ya. Es algo extraño moverse. Vamos a revisar qué hay aquí primero. ¿Qué es esto? Tazas para el té. Qué tontería de comentario. Vamos a ver qué hay acá arriba. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Bueno, sí, tiene razón. ¿Qué puedo interactuar? ¿Puedo hablar con la casa? ¿Por qué habría alguien en la casa? ¿Qué somos tontos? Bueno, tiene la pierna hecha una puta mierda. ¿Puedo voltear la cámara? No me deja voltear la cámara. Me pone bastante nervioso eso. ¿Por qué no me deja voltear la cámara? Bueno, ni modo, vamos a ir por acá. Vamos a entrar a la casa por la parte de atrás. Bueno, primero vamos a mirar, ¿no? Ah, no, no puedo mirar. Solo la puedo abrir, en serio. Pues nada. Hello. Pues no tiene pinta de haber nadie. Ah, no puedo abrir. Ah, sí que puedo abrir. Coming in. Don't shoot, okay? No disparen. Momento estadounidense promedio. Como si todo el mundo tuviera armas en su casa. Impresionante. Uf, esa área en la pierna me pone nervioso. No, esta casa está hecha una mierda. Puede que esta gente necesite más ayuda que yo, true. Bueno, primero la comidita. ¿Por qué me ponen esta puta música tan nerviosa, en serio? ¿Qué es esto? Un libro de colorear. Parece que tenían una niña en la casa. Bueno, tampoco me va a hacer el tonto. Ya sabemos que es Clementine. Pero no me acuerdo muy bien dónde está Clementine también. Bueno, vamos a ver esto, la sangre. Bueno, parece que en la sangre no hay gran cosa. Bueno, este es el libro de colorear. ¿Para qué mierda lo quiero volver a ver? No sé si... ¿Qué sonó?
Ah, el teléfono. Contestadora. Ah, verdad que en Estados Unidos hay contestadoras. Bueno, pues vamos a ver qué quiere. Tiene tres mensajes nuevos. A las 3 y 40. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Ah, Thank you so bueno. much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Ah, Message 2. ah, bueno, parece que están los padres de vacaciones. Esto Oh my God, no lo finally. acordaba. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave Hostia. and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Buah, Message 3. valieron Left verga at ya, ¿no? 6:51 a.m. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. That's 911. We love you. Bro, qué triste, no me acordaba esta llamada, en serio. Bro. No, el papá es negro. Un comentario re innecesario. ¿Qué? Ah, oh, no. Se me acuerdo que hay un zombie por acá, por cierto. No, no me va a hacer el tonto, me acuerdo que hay un zombie por acá. ¿De dónde sonó la voz de Clementine? ¿Y esto? No, una mierda. ¿Y esto? Un vaso con agua. Pues nos viene genial. Justo para la sed, vamos a ver qué hay aquí. Ah, era una radio. Bueno, ¿y esto qué? Hello? You need to be quiet. Hostia. Una mujer callando a un negro. No soy un monstruo. I'm not a monster. Good. God, literal. Bueno, perdí, ¿dónde está? Ah, en la casa del árbol. Ah, en la casa del árbol. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus padres? ¿Cuántos años How tienes old are mejor? you? 8. And you live ¿Clementine tiene alone? 8? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? Okay. Qué tierno. ¿Cómo te llamas? What's your name? Bueno, ya I'm sabemos que es Clementine. Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Ah, bueno, la estamos buscando mientras Where que are your hablamos con ella. parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? ¿Estás segura? ¿Dónde estás? Where are you? I'm outside in my tree house. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ah, sí, Clement. No, Dios, ya sabía yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me están diciendo una mierda. Que cliqué en la pantalla, creo que es eso. Pero no me dieron una puta explicación. ¡Hostia, tío! ¡Qué golpe! Oh, no, no, no. Para la puta mierda. ¡Ah, joder! En serio, me duele escuchar las piernas. Es horrible. Fuera, 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 perra. Supongo que esto es más difícil en computador. Es más difícil cliquear en PC. Fuera, 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 fuera. Clic, 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 clic. Y para el lado. En la cabeza. ¿Qué quiere Clementine? Ah, un martillo. Hostia. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Y para tu casa. Para tu puta casa. Joder. Qué pobre escena para una niña. Pero bueno, al menos nos ayudó Clementine, por cierto. Muy inteligente, nos trajo un martillo. Oh, quedamos hechos Man. una mierda. Hi there. Oh, está súper Did you asustada. kill it? Algo más la mata. I think something else did. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her.
Bueno, sí, es mejor a que Clementine crea que somos malas personas. You've been all by yourself through this? O sea, lleva Yeah, como tres you want your días parents to come sola, home ¿no? now? I think that might be a little wild, you know? Oh. Look, I don't Ah. know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Buscar ayuda antes de que oscurezca, salir de aquí una vez después del atardecer, ni de chiste. We need to find Ni de help chiste before it's salimos de dark. noche, que somos Yeah, tontos. it's not safe at night. De noche no es seguro ni de chiste. Mejor irnos ya. Let's go. Stay close to me. Ah, bueno, no me acordaba que Clementine está en la casa del árbol. Sabía que había un zombie por acá. Y por cierto, ¿dónde salió ese zombie ahora que lo pienso? Si habíamos mirado toda la casa. Ese zombie se lo sacaron un poco del orto. La legendaria gorra. Esa gorra súper legendaria. Clement. Tengo una puta pierna rota. No me gusta un poco que no me dejen voltear la cámara. Va volteando según la escena y eso, pero bueno. ¿Qué haces, Clement? Pensé que se iba a chocar el bot contra el coso de basura. Ah, gente. Man, I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. It's Pues audition nada. night. Esperemos a la noche. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a estarlo dividiendo por partes, puesto que me pasé el primer capítulo todo de corrido. Así que bueno, hasta acá irá la primera parte de esta serie. Y en estos días, o seguramente mañana, traeré la segunda parte y así sucesivamente. Espero que les haya gustado. Si se pueden pasar por mi canal secundario, les estaría encantado de corazón. Y si se vieron el video completo, les estoy aún más agradecido. Que tengan muy buen día y hasta el siguiente video. Bye bye.